Hermosas tejedoras y tejedores, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Beren Rosa Mexicano y sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo tutorial. Y el día de hoy les tengo la última parte de cómo hacer a Doctor Strange en Funko Pop. Y en este tutorial vamos a estar viendo cómo bordar los ojitos, la barba, el chaleco, la capa y todos los accesorios que esta figura lleva. Así que quédate en este canal para que termines de hacer tu Doctor Strange, si es que lo estás haciendo. Y antes de empezar, no se te olvide suscribirte a este canal, picarle a la campanita para que YouTube te avise cada que subo un nuevo video, al igual que seguirme en mis redes sociales, que me encuentras en Instagram como en Rosa Mexicano by Rose B.E. Por allá les subo fotos de proyectos que no subo precisamente aquí en YouTube. Y también estoy más en contacto con ustedes por si tienen dudas con respecto a algún tutorial. Por Instagram me pueden contactar, ya que los mensajes son más rapiditos. Al igual que me encuentras en Facebook como en Rosa Mexicano by Rose B.E. Y ahora sí, vamos a empezar. Ahora para la ceja, lo que voy a hacer es que voy a estar tomando hilaza y mi aguja lanera para hacer el bordado de la ceja. Y la ceja la voy a colocar a un puntito al lado del ojo por arriba. En este puntito de aquí es donde voy a estar colocando la ceja. Por aquí voy a sacar mi hilaza. Entonces busco un huequito que esté amplio en mi cabecita para poder esconder el nudito. Por aquí va a ser. Y la aguja la voy a sacar en ese punto que les había comentado. Aquí. Es un puntito al lado del ojo, por encima, aquí, en esa esquinita. Es de donde voy a sacar mi aguja. Ahora voy a irme tres puntos hacia arriba, voy a irme una ronda hacia arriba y tres puntos hacia un lado. Entonces voy a contar 1, 2, 3 y en lugar de meter la aguja aquí, la meto en la vuelta de arriba y la voy a sacar por un punto, dos puntos a un costado aquí. Puedes marcar la ceja con alfileres, también si te cuesta trabajo hacerlo de esta manera, puedes marcarlo con alfileres. Ahí está la ceja de Doctor Strange. Y vamos a regresar, no sé si recuerden esta puntada, es la que siempre estoy utilizando para dar los detalles, que se llama punto atrás. Entonces aquí, ya saqué por acá la aguja y regreso al punto anterior y voy a regresar nuevamente aquí para darle otra pasadita. Y voy a dar como otra vueltecita. Miren, así se ve la ceja de Doctor Strange. La voy a apretar un poquito más. Entonces aquí voy a volver a hacer lo mismo. Por los mismos puntos donde pasé anteriormente, por ahí mismo voy a pasar nuevamente la aguja y la hilaza. Así.
Ahora, aquí me gustaría darle como una puntadita, pero por encima de aquí, porque tiene como un piquito aquí, Doctor Strange, como que aquí una cositita de nada, un pelito desacomodado. Y de aquí me voy a pasar a realizar la otra ceja. Me paso al otro ojito. Ahí está. Nada más con la aguja, pues le vas aflojando un poquito las hebras para que no queden demasiado tensas y no deforme la cabecita. Y ahora voy a hacer la otra ceja. Listo, ahora para la nariz voy a estarla colocando en estos puntitos de aquí del centro, en estos dos o tres puntitos centraditos. Voy a dar unas pequeñas puntaditas para que sea la nariz. Dice mi hija que tiene forma de círculo aplastado la nariz. Y sí, algo así es lo que parece. Entonces, igual busco un hoyito grande en mi tejido donde esconder el nudo. Y simplemente es dar unas puntaditas. Son muy pequeñas estas puntaditas, como de dos puntos bajos más o menos. Es una puntada muy, muy pequeña. Bueno, no muy pequeña, pero sí, sí es pequeña. Y aquí mismo le vamos a dar unas dos o tres puntadas para que se marque. Ahora vamos a lo que pareciera que es más complicado, pero no es complicado en realidad. Vamos a hacer la barba. Para hacer la barba me voy a hacerle los bigotes en esta área, en la vuelta que va debajo de la nariz, por aquí. Entonces voy a sacar mi aguja por este puntito de aquí. Más o menos como referencia lo estoy haciendo dos puntos bajos a un lado de la nariz, casi por donde termina el ojito. Por aquí tengo un poquito grande. Ahora, lo que voy a estar haciendo son unas puntaditas arriba, de arriba hacia abajo, bueno, así como en esta área, sin rebasar tanto la primer vuelta de esta vuelta de aquí. Y para darle un efecto de que se vean como bigotitos, o sea que están como los bigotitos, los pelitos del bigote, así como sueltecitos, lo que estoy haciendo es que no estoy dando las puntadas tan pegaditas, las estoy dando un poquitito separadas para que tengan ese efecto de que son como pelitos, vellitos separados. Y cuando jalo, si se dan cuenta, cuando ya paso todo el hilo, no hago demasiado, o sea, no aprieto demasiado, lo voy haciendo suavecito para que no se nos vaya a maltratar el tejido. Le voy a dar una vueltecita, voy a darle una pasadita a toda esta primera parte de la barba. Y ahorita donde vea que le hace falta como vellitos, pues le voy a dar más puntadas. Entonces voy a irme por toda esta vueltecita hasta más o menos por aquí, un poquito menos, por aquí. Antes de llegar al ojito de este lado, por toda esta parte le voy a dar las puntaditas. Aquí ya terminé las primeras puntaditas, pero
quiero darle como otras puntaditas para rellenar un poquito esta área. Es que lo volteé de cabeza porque así me acomodé más bordarlo. Y vamos a hacer lo que es la barba hacia acá. Entonces, para hacer esta parte de la barba, lo que voy a hacer es que vamos a hacer la puntada que ya les he mostrado en varios videos, que es la de punto atrás. Entonces, lo que yo hago es que voy marcando hacia donde quiero la barba. Por ejemplo, la quiero hacia acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Que voy a meter mi aguja en el primer puntito de aquí y la voy a sacar una puntada adelante de esta manera, sin apretar, y luego voy a regresar al punto anterior. Voy a sacar la aguja un puntito más adelante, pero más hacia el centro de la barba. Así, y voy a regresar al punto anterior. Ahora un poquito, pero ahora un poquito más hacia arriba. Esto lo puedes ir marcando con un lápiz o lo puedes marcar con algunos alfileres para que lo marques antes de bordarlo, si es que se te complica hacerlo como a ojímetro como yo. Entonces, un puntito aquí adelante y regreso al punto anterior y en el último puntito. Ahora voy a regresar por el tejido. Aquí hago mi punto anterior y voy a sacar como hacia arriba. Porque igual le voy a dar como dos veces la... Voy a repasar la zona dos veces. O sea, esta otra vez más. Para que la barba quede como más... Más marcada. No se vea como una sonrisa, que parece como una sonrisa. Entonces, le voy a dar otras puntadas a la barba. Igual paso por... punto más hacia adelante, regreso al punto anterior. Ahora sí, ya. Entonces voy a sacar por donde sería el medio de la barba. Aquí voy a dar mi puntadita. Se marque aquí que es la doble vuelta, y aquí voy a hacer unas dos puntaditas hacia arriba, como de un punto bajo aproximadamente. En esta parte de aquí, dos puntaditas. Yo creo que las voy a hacer así. Y así es como queda la barbita, queda muy bien. Ahora vamos a hacerle el chaleco. Para el chaleco voy a estar volviendo a tomar la hilaza en azul pizarra, pero voy a hacer una cadenita con 12 puntos. Ahora voy a tejer, esa es la parte trasera del chaleco. Entonces, ahora
vamos a hacer de la primer vuelta, de esta vuelta 1, vamos a hacer, hice una cadenita más para subir y voy a hacer 12 puntos bajos en esta primer vuelta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora, para la segunda vuelta vamos a repetir lo mismo. Voy a subir una cadenita, voy a girar mi tejido y voy a hacer 12 puntos bajos hacia acá. Y así es como vamos a estar llevando las vueltas. Vamos a ir dándole vuelta a nuestro tejido para hacer cada vuelta. Y vamos a hacer de esta vuelta 1 a la vuelta 7, 12 puntos bajos en cada vuelta. Ahora para la vuelta 8 vamos a hacer unas disminuciones. Voy a subir con una cadenita y vamos a hacer una disminución, dos disminuciones seguidas, una y dos, aquí al principio de la vuelta 8. Luego vamos a tejer en 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4, y vamos a tejer 2 disminuciones al final. Aquí está mi primera disminución y vamos para la segunda disminución, así. Ahora voy a subir con una cadenita para la vuelta 9 y 10, vamos a tejer 8 puntos bajos. 8 puntos bajos en la vuelta 9 y 8 puntos bajos en la vuelta 10, ya sin disminuciones. Y listo, ya tendríamos la parte trasera del chaleco. Voy a dejar un poquito de hilaza para después poderla unir a las partes de adelante. Y lo voy a poner a un lado. Y ahora vamos a seguir con la hilaza y la parte delantera la vamos a hacer dos veces. Vamos a hacer una cadenita con 5 puntos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Voy a subir una cadenita más y voy a tejer 5 puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Aquí tendríamos nuestra primer vuelta de 5 puntos bajos. Ahora esto lo vamos a hacer de la vuelta 1 a la vuelta 7, lo vamos a hacer con 5 puntos bajos cada una de las vueltas. Listo, aquí ya tengo 7 vueltas con 5 puntos bajos cada vuelta y ahora para la vuelta 8 lo que vamos a hacer es una disminución al principio. Aquí está. Una disminución, luego es un punto bajo y otra disminución. Ahora, para la vuelta 9 y 10 vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 puntos bajos en la vuelta 9. 3 puntos bajos en la vuelta 10.
Ahora vamos a dar una vuelta más, que va a ser como la vuelta que necesitamos para esta parte del hombro. Y esta sería la vuelta 11. Vamos a hacer una disminución y un punto bajo. Y tendríamos dos puntitos aquí. Ahora, esta parte del chaleco la vamos a repetir una vez más para tener dos partes y poderlas colocar en el chalequito, y ahorita les digo cómo lo vamos a armar. Para la parte del chalequito lo vamos a unir. De aquí vamos a darle dos puntaditas con la hilaza y la aguja. Aquí en esta parte, como dejamos dos puntos bajos, aquí le damos unas dos puntaditas, o por lo menos las puntadas que las demos que sea dentro de estos dos puntos, tanto de adelante como de los de la parte de atrás. Y para ponerlos a un lado, o sea, para costurar lo que va a un costadito, lo que vamos a hacer es que vamos a empalmar tanto la parte de adelante como la de atrás, que queden bien las esquinas, que queden bien alineadas, porque recuerden que la parte de adelante le hicimos una vuelta más, hicimos hasta la vuelta 11, y en la parte de atrás hicimos hasta la vuelta 10, y esto nos va a ayudar que nos deje como que este espacio un poquito más amplio para que quepa bien en los bracitos. Entonces vamos a empalmar la vuelta 1 de la parte de enfrente con la vuelta 1 de la parte de atrás, y vamos a dar solo como tres puntaditas en esta zona de la esquinita de aquí, de la vuelta 7 de aquí. Ay, creo que ni estoy mostrando. De esta esquinita de la vuelta 7 le vamos a dar unas tres puntaditas, que nos quede solamente unido por esta parte de aquí, y vamos a dejar aproximadamente una, dos, como tres vueltas sin unir. Estas van a quedar así como sueltecitas. Aquí rematamos, ya que di mis tres puntaditas en esta parte de la vuelta 7. Son como tres vueltas de las que le puse puntadita, y aquí ya rematamos para que nos quede como flojito esa parte del chaleco. Y vamos a repetir pues lo mismo del otro lado. Empalmo y me voy a la vuelta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí voy a poner mi aguja y voy a dar unas puntaditas, dejando 1, 2, 3 vueltas sin ponerle sin coser. Estas tres vueltas no las vamos a coser, y las que siguen, estas cuatro, pues sí las cosemos. Las damos las puntaditas. Y listo, es así como queda el chaleco. Ahora nos le vamos a dar la vuelta. Se lo voy a medir a nuestra figura. Y miren qué bonito llevé. Aquí están sus aberturas y le queda perfecto. Ahora, para terminar de hacer el chaleco, lo único que voy a hacer es que estoy tomando la hilaza, que es en azul, como más, es un azul marino. Lo que voy a hacer es que por la parte de enfrente, por toda esta orillita de enfrente, toda esta orillita, le voy a dar una puntadita, una vueltecita con puntos bajos. Entonces voy a poner mi hilaza por una esquinita. Y voy a empezar a tejer puntos bajos por toda esta orillita. Y miren, es así como se está viendo. Miren qué bonito quedó el chalequito con su orillita. Se ve muy bien. Y ahora vamos a hacer el cinturón. Ahora para el cinturón lo que hice fue hacer una cadenita con 27 puntos. A
a esta cadenita le voy a hacer dos puntos más, uno, dos, y voy a tejer en la cadenita 3, en la cadenita 27, tejeríamos un medio punto. Y vamos a continuar todo lo que sigue de la cadenita con medios puntos y vamos a tener un total de 27 medios puntos. Y eso sería casi todo del cinturón. Lo que pasa es de que está dividido como en varias partes, pero esta sería como que la parte del cinturón, parte 1. Y algo que se me estaba pasando a decirles, para esta parte del cinturón utilicé un tono de café que es un café más clarito. Este me parece que es el tono chocolate. Este es un café más oscuro, no sé si en cámara se noten verlo, la diferencia de tonos de café. Entonces pueden usar un café más clarito para esta parte del cinturón y si no lo tienen, pues pueden usar el que tengan. Ahora, para la parte de la hebilla del cinturón voy a estar utilizando el tono más oscuro de café y vamos a hacer muy sencillo un anillo mágico con 7 puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Ahora, al momento de cerrar el anillo mágico, no lo voy a apretar, lo voy a dejar flojito, que quede como un círculo en el centro. Aquí voy a hacer mi punto deslizado para cerrar este anillo mágico. Pero si notan, aquí en el círculo del centro lo dejé un huequito, no lo apreté completamente. Listo. Ahora lo podemos poner a un lado y voy a regresar con el tono más claro de café. Y voy a hacer una cadenita con 12 puntos, pero para hacer la cadenita vamos a dejar un tramo largo de hilaza, más o menos así. Y ya dejando un tramo empiezo a hacer mis cadenitas. Y vamos a hacer una cadena con 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y voy a cortar mi cadenita. Y ahora sí sería unir todas las partes. Voy a empezar por terminar esta parte del cinturón. A esta cadenita voy a colocarle en la parte larga. Le voy a colocar una aguja. Y lo que vamos a hacer es que muy pegadito aquí a la cadenita, muy 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 pegadito, con mi dedo le voy a dar es una vuelta flojita, una, aquí dos, tres y cuatro vueltas. Ya que tengo las cuatro vueltas, voy a aplastarlas de esta manera. Serían 5 vueltas para que me alcance. Nada más aquí lo unes. Ahora voy a pasar la hilaza por en medio de estas vueltas. De esta manera. Aprieta con tus dedos esta parte para que no se te mueva la costura.
ya que pasé por en medio de las vueltas con la hilaza, voy a pasarlas al primer punto, la aguja, de esta manera, y voy a darle otra vez otra pasada por en medio de las hilazas, de las vueltas, para que se fije bien aquí pegadito a la primera cadenita. Y luego de aquí voy a saltarme, que será como un medio, como 5 milímetros de aquí acá abajo, y voy a darle como varias vueltas aquí. Salud. Aquí, ahora aquí en esta donde le di las vueltas, le voy a dar como unas puntaditas para que se fije. Y luego paso la aguja hacia abajo, pero por el centro de todas las hilazas. Y jalo. Y nos va a quedar como una especie de flequitos. Entonces ya nada más simplemente le corto. Y voy a dividir estos flequitos. Así. Y los voy a emparejar. Y mire, le va a quedar como un pomponcito en esta parte. Ahorita lo voy a emparejar mejor, pero miren, quedan un pomponcito. Ahora esto, lo que vamos a hacer es que con la... Bueno, ahora sí ya le coloqué mi hilaza. Ahora lo que voy a hacer es que voy a ponerlo en el cuerpecito, el cinturón. Y lo voy a unir por atrás con unas puntaditas. Ahora tengo aquí la parte de la hebilla. Y a esta parte le vamos a unir el lado donde hicimos como los pompones. Pero para unirla, voy a tomar la hebrita que dejé de la hebilla, la hebrita larguita que dejé. Entonces lo que voy a hacer es que la voy a colocar, voy a dejar dos cadenitas de separación y aquí le voy a dar una puntadita. A la hebilla. Ahora, esto tiene que quedar hacia abajo, así, y la hebilla la voy a colocar, aprovechando que tengo la hilaza, la voy a colocar por el centro, con unas puntaditas igual al cinturón. Ahora vamos a la parte más larguita de la cadenita que hicimos. A esta parte de aquí, lo único que va a hacer es que la voy a dejar como medio colgando y le voy a dar unas puntaditas al cinturón igual. Para fijarla, pero esta tiene que quedar como colgando hacia un lado. Para que se den una idea, la puse más o menos donde está la argolla, donde está la parte del círculo, 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Aquí le doy unas puntaditas. Y listo, nada más sería rematar. Y pues así quedaría fijada la... Ay, creo que la fijé mal. Bueno, ahorita lo arreglo, pero así quedaría la cadenita. Vean qué bonito se ve esta parte del cinturón.
de Doctor Strange. Me gustó mucho cómo se ve. Se ve muy padre. Ahora, vamos a hacer el dije que tiene, que se llama... Ay, se me acaba de olvidar cómo se llama. Oh, es el... Oh, por Dios. Lo tengo que investigar. Bueno, para hacer esta parte del ojo que tiene colgando, es un... Ay, ¿cómo? Es que de verdad, no me acuerdo cómo se llama. Muy mal, tache por mí. Pero bueno, para hacer esta parte voy a estar utilizando una hilaza en color amarillo y voy a hacer un anillo mágico. Y en este anillo mágico vamos a hacer primero dos cadenitas porque vamos a hacer un punto alto. Vamos a dejar una cadenita al aire y luego vamos a hacer un medio punto. Así. Y luego vamos a tejer dos puntos bajos. Uno y dos. Y luego vamos a hacer nuevamente un medio punto. Y luego vamos a hacer un punto alto. Vamos a hacer una cadenita al aire, un medio punto. Vamos a tejer ahora dos puntos bajos, uno y dos. Y por último, un medio punto. Vamos a cerrar la cadenita, vamos a apretar muy bien nuestro anillo mágico y vamos a cerrar la vuelta con un punto deslizado. Voy a dejar aquí un poquito de hilaza para que me sirva al ratito, ahorita que lo ponga al cuerpo. Y lo que hice también aquí fue que voy a bordar. Lo primerito que hice fue conseguirme una lentejuela chiquita. Es una lentejuela chiquitita que me va a funcionar como una piedra del infinito que va en el ojo. Aquí la voy a pegar con un poco de silicón, un poquito de silicón, y ustedes lo pueden dejar así nada más con silicón frío y ya se podría dejar de esta manera. Aunque en la figura que hice de prueba, yo le hice unas puntaditas bordadas alrededor porque en la película, bueno, el Doctor Strange de la película tiene como aquí unos cruces medio raros, pero yo le quise poner como unas puntaditas alrededor para que como que se ve y no se ve la piedrita, como que está y no está. Yo lo hice con ese propósito. Si quieren, ustedes lo pueden hacer o simplemente... lo puedan dejar así, o si no tienen la lentejuela puede ser una piedrita. Si no tienen piedrita pueden agarrar un poco de hilaza verde y con un nudo francés simulan la piedrita de este. Entonces pues ya podría ser así. Voy a ver si le doy, me animo a darle las puntaditas como que crucen un poquito así y otra como por acá para que se parezca al dije de la película. Ahorita lo vemos. Y así es como me quedó el dije. Nada más le atravesé como que unas puntadas así a lo loco para que se vea como oculto o no oculto. Y de la hebrita que tenía larga, aquí voy a aprovecharla para poder colocar en el cuello. Le voy a dar una puntadita para que quede en el cuello el dije. Y ahora vamos a hacer la capa. Para la capa voy a estar utilizando esta hilaza en el tono rojo, este es el tono granada, y voy a estar haciendo una cadena con 9 puntos. Ahora voy a tejer 2 puntos más porque voy a tejer medios puntos y vamos a tejer 9 medios puntos.
la vuelta número 2 vamos a tejer dos aumentos. Aquí está uno y un aumento, y aquí en el siguiente punto va el segundo aumento. Ahora vamos a hacer 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, y vamos a hacer nuevamente dos aumentos al final. 1 y 2 aumentos. Para la vuelta número 3 vamos a subir con una cadenita, bueno, con dos cadenitas, y vamos a repetir lo mismo. Vamos a hacer dos aumentos al principio. Aquí está el primero, el segundo aumento, y vamos a tejer 9 puntos bajos para llegar al final, y vamos a hacer dos aumentos al final. Ahora para la vuelta número 4 voy a subir con dos cadenitas, giro mi tejido y nuevamente vamos a repetir lo mismo, dos aumentos al principio. Aquí está mi primer aumento, el segundo aumento. Ahora vamos a tejer 12 puntos bajos para llegar al final de la vuelta, y llegando al final de la vuelta vamos a tejer nuevamente otros dos aumentos. Ahora para la vuelta 5, la vuelta 6 y la vuelta 7 vamos a tejer la misma cantidad de puntos en cada una de las vueltas, ya no vamos a aumentar, vamos a hacer 20 puntos medios puntos, en cada una de las vueltas. Entonces 20 puntos en la vuelta 5, 20 puntos en la vuelta 6 y 20 puntos en la vuelta 7. Listo, ya terminé con la vuelta número 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora para la vuelta 8 voy a subir con dos cadenitas y vamos a empezar las rondas de disminuciones. Entonces vamos a hacer dos disminuciones en la vuelta número 8. Aquí está la primera disminución, mi segunda disminución, y ahora voy a tejer 12 puntos bajos para llegar al final de esta vuelta, 12 puntos bajos aquí, y al final vamos a hacer otras dos disminuciones en estos puntos. Entonces son dos disminuciones, 12 puntos bajos y dos disminuciones al final. Para la vuelta número 9 vamos a hacer dos disminuciones al principio. Aquí está la primera y la segunda disminución. Voy a tejer 8 puntos bajos para llegar a la siguiente vuelta. 1, 2, 3, 8, y vamos a hacer dos disminuciones aquí al final. Aquí está una disminución y dos disminuciones. Ahora para la vuelta número 10 voy a tejer nuevamente dos cadenitas para subir, y voy a hacer de nueva cuenta dos disminuciones al principio. Voy a tejer 5 puntos bajos, medios puntos, perdón. Yo empecé duro y dale, que son puntos bajos, pero son medios puntos. 1, 2, 3, 4, me falta 1. Y dos disminuciones al final. Y me va a quedar en esta vuelta número 10 un total de 9 medios puntos. Ahora voy a subir con una cadenita y vamos a volver a hacer una serie de aumentos. De la vuelta 11 y la vuelta 12 van a tener 8 medios puntos. La vuelta 11 y la vuelta 12. Para la vuelta número 13 voy a tejer dos aumentos al principio nuevamente, 1 y 2,
Y luego vamos a tejer 1, 2, 3 y 4 medios puntos y vamos a hacer 2 aumentos al final. Voy a subir nuevamente con 2 cadenitas y para la vuelta número 14 vamos a repetir lo mismo. 2 aumentos al principio. 1 y 2. Y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 medios puntos y 2 aumentos al final. Aquí está un aumento y otro aumento. Para la vuelta 15 subimos igual con 2 cadenitas, hacemos 2 aumentos al principio, 2 aumentos y vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y 2 aumentos al final, entonces sería 10, 11 y mis 2 aumentos del final. Ahora, para la vuelta número 16 vamos a repetir la misma técnica. Vamos a hacer 2 aumentos al principio de la vuelta. Vamos a tejer todos los medios puntos que nos van a llevar hasta el final de la vuelta 16 y los últimos 2 medios puntos que nos queden por tejer los vamos a hacer también aumentos. 2 aumentos al principio, los medios puntos de aquí y 2 aumentos al final. Y listo, así terminaríamos parte de la capa. Ahora lo que vamos a hacer es hacer una orillita por todo alrededor de la capa con medios puntos. Entonces me voy a ir hacia un costado de la capa y voy a estar haciendo la orillita con medios puntos todo alrededor de la capa para que no se vea como la costura fea, sino que se vea más derechita. Y lo único que vamos a hacer al llegar a las orillas de la capa es como que dar un aumento para que nos ayude el tejido a girar y no nos quede apretadito. Ahorita que llegue a la esquina de mi capa me van a entender a lo que me refiero. Entonces nada más fíjate que no se te vaya frunciendo tu tejido. Ahí está. De esta manera. Ahora aquí que ya llegué a la esquina, aquí voy a hacer un punto extra en esta esquinita para que la capa como que gire, bueno, la puntada, y no quede demasiado apretada la capa. Y ya continuamos por todo alrededor de la capa hasta cerrar la vuelta. Y listo, es así como nos queda la capa. Miren qué bien se ve. Ahora la vamos a colocar en nuestra figura y me voy a ir como a la vuelta... Oh, por Dios, no me acuerdo qué vuelta es. Es la vuelta número... Me parece que es la vuelta número 12. 11 o 12, a ver dónde están los aumentos. Es la vuelta número 12. En la vuelta número 12, aquí es donde voy a tener que colocarla al cuello para dejar las vueltas que siguen como hacia arriba. Y luego me voy a estar ayudando de mi hilaza con una aguja
y le voy a dar unas puntaditas aquí a la parte del cuello de nuestra figura para que quede bien sujeta la capa. Y listo, es así como quedó ya terminada y finalizada nuestra figura de Doctor Strange en su versión Funko Pop. La verdad es de que me gustó mucho el resultado. Como les digo, o como les comenté al principio de estos videos, es una pieza que tiene demasiados detalles, pero definitivamente vale la pena realizarlos con todos los detalles que tiene. Y pues, no sé, me gustó mucho cómo quedó. Estoy muy contenta con el resultado. Espero que lo hagas. Si tú realizas un Doctor Strange, por favor, por favor, por favor, etiquétame en Instagram, que me encuentras como en Rosa Mexicano by Rosbe. Te lo voy a agradecer un montón. Estoy emocionada por ver sus creaciones. Y no se te olvide suscribirte a este canal, picarle a la campanita para que YouTube te avise cada que subo un nuevo video, seguirme en Instagram. Si tienes dudas, me puedes escribir también por allá. Ya te dije, me encuentras como en Rosa Mexicano by Rosbe, y también me puedes encontrar en Facebook. Al igual que te quiero recordar que si tú quieres este Patreon escrito, lo voy a estar subiendo en mi Patreon, donde tú puedes ser mi mecena y con tu ayuda me apoyas a que yo siga generando contenido para este tu canal en Rosa Mexicano. Además de que vas a tener muchos beneficios, o cada nivel de Patreon tiene beneficios, como tener los patrones escritos de los tutoriales, personajes exclusivos solamente de Patreon y uno que otro diseño propio va a estar también en mi Patreon. Así que ve a Patreon a apoyarme, aunque otra forma de apoyar va a ser suscribiéndote, dándole like, comentando este video. Eso también me ayuda un montón. Yo te mando un beso enorme y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Adiós!